Hola, querido Capricornio, hoy te doy la bienvenida a esta bendita lectura de el tarot de los tres reyes magos y la conexión con los reyes magos a través del oráculo de las semillas. Bienvenido a tu canal Mensajes y Oráculos. Mi nombre es Alex, así que empecemos en esta conexión, querido Capricornio. Agradezco por ver este video, te agradezco, querido Capricornio, por tu like, por comentar y por suscribirte. Te comento que ya estamos preparando esa conexión para saber qué es lo que depara a cada signo en este 2021. Y también haremos la conexión para saber qué es lo que sucede en el mes de enero, para poder tener esa sabiduría divina y poder conocer qué es lo que viene para ti. Bien, querido Capricornio, te voy a pedir que visualices tu nombre y tu fecha de nacimiento en este mazo de cartas para conectarte con el tarot. ¿Listos? ¿Listas? Bien, te voy a explicar un poquito cómo es esta dinámica de la lectura de los tres reyes magos. Vamos a hacer tres cortes y vamos a leer cuál es el mensaje en la prosperidad, en el rubro de las creencias y tus propósitos y en tus emociones. Muchas veces nos llaman a la reflexión los Reyes Magos, nos llaman a cambios. Entonces, veamos qué es lo que te dicen a ti, querido Capricornio, para poder así conocer en el rubro de, en este caso, lo económico, la prosperidad, el dinerito. Bien. Bien, querido Capricornio. Los tres reyes magos, lo primero que me presentan es un manto. ¿Sí? Un manto. Es un manto de color carmesí y no sé si tú conoces algunos de estos mantos que se utilizan para tapar cofres. Lo primero que me llega es eso, es un manto, y al quitar ese manto se visualiza un cofre. Ese cofre está lleno de monedas de oro. Hay un cofre atrás de ese otro cofre. Y hay piedras preciosas. Eso para mí es el símbolo de que vienen regalos para ti, querido Capricornio. Y claro, cuando están tapados, quiere decirte que hay que hacer algún cambio. Y eso es lo primero que puedo identificar aquí también. Tú, ante la vida, has tenido algunas situaciones, pues, que sortear. Hay personas negativas en tu vida que se presentaron a tal punto de hacerte un daño muy, muy feo. Hablaron muy mal de ti, estuvieron, se propusieron destruirte, pues. Y movieron energías que lo único que querían era verte mal. Pero tú tuviste la conciencia de que si tú te movías en
otro nivel, podías cambiar todo. A tal punto de que el dinero estuvo contigo. Lo básico estaba contigo. Tú brillabas en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tú hacías ese cambio. Y te llenabas de energías renovadoras. ¿Por qué? Porque en tu empleo, siempre habían personas buenas y se daban cuenta que hablaban mal de ti, entonces ellos decían, no, momento, yo voy a hablar bien de esta persona. Hay personas que no tenían empleo, hay personas de Capricornio que no tuvieron empleo. Salieron por esa misma situación de que le hablaron mal al jefe de Capricornio y entonces el jefe dijo adiós Capricornio, bye bye. Pero ese mal que te hicieron, querido Capricornio, te llevó a ser desconfiado con las personas, a enojarte con la vida, a tener una mala relación con todo lo positivo que tú eras. Y te sientes así, como que muy hastiado de todo y muy mal. Ese es el cambio que quieren que hagas. Que cambies de verdad tu forma de ser. Es cierto, la vida te mostró situaciones muy negativas. Pero a pesar de eso, vuelvo aquí a lo mismo. Tú fuiste capaz de cambiar todo eso, de moverte a otro nivel y de ser diferente. ¿Te diste cuenta en tu momento que ponerte a pelear con esas personas, pues no te ayudaba en nada? Porque lo que estaba pasando era que, al final iba a terminar sucediendo lo que iba a terminar sucediendo, ¿no? Entonces, tú lo que hiciste fue darle tiempo al tiempo y esperaste tu momento y brillaste. Pero es tiempo también de que tú cambies de verdad ahora. Porque te enojaste mucho, te sentiste así, como que muy asqueado de todo. Es necesario que cambies ya. Que sonrías en la vida. Que te des cuenta que tú tienes un gran poder y ese poder. Ese poder de transmutación que tienes en las emociones y en tus relaciones sociales hicieron que tú estuvieras bien. El dinero fluyó. Al final el dinero fluyó. ¿Y cuál es el final de todo esto? ¿Qué es lo que te viene si tú haces ese cambio? Si te das cuenta. Hay un gran. Si tú cambias completamente, si tú dices, yo adiós, bye bye, emociones negativas, yo el dinero, gracias a Dios, ha estado conmigo y estará siempre conmigo, entonces, ¿qué pasará? Pues brillarás. Brillarás. Te sentirás feliz. Brindarás por a la alegría. Porque la alegría estará en esa copa rebosante que la vida te dará. Los Reyes Magos me dicen, todo lo bueno está para ti. En lo económico tú brillas tanto, que es cierto. El sol a veces pues cega a muchos y sin querer sale lo peor de ellos. Pero al final la justicia divina está. Y los pone a ellos fuera del camino. Porque ellos necesitan aprender que todos debemos de brillar. Y tenemos que aprender de que todos tenemos un momento de brillar. Y el tuyo era en este momento. Claro, esa gente no lo vio así. Esa gente lo vio como que fueras algo negativo para ellos, ¿no? Al final. Al final tú eres un gran sol.
Pero es necesario que cambies, que alegres tu corazón, que pongas más pensamientos de luz. Ponte a escucharte música alegre. Ponte a escucharte pensamientos que ayuden a que tu vida pueda sentirse más llena de alegría. ¿Sabes una cosa? Al final de cuentas, nosotros tenemos la alegría, la paz, la dicha, el gozo en nuestros corazones. Solo necesitamos de algo que la haga salir. Y por eso es de que yo te digo que escuches algo que te ayude a conectarte con esa alegría, con esa dicha, con ese gozo que tú tienes dentro. ¿Por qué? Porque todo está dado ya en esta tierra. Somos seres hijos de la divinidad y por lo tanto somos divinos. Entonces, de nada sirve seguir en todo esto arrastrando los pensamientos, las negatividades del empleo anterior, de todo lo negativo o de tu empleo en donde estás. Sí, es muy, muy evidente que hay dos cargas que tuvo Capricornio. Una carga para aquellos capricornianos que perdieron su empleo y aquellos para aquellos que y otra para aquellos que tuvieron un empleo complicado. Entonces, es necesario que puedas tú simple y sencillamente tranquilizarte, darte cuenta de que la justicia divina va a caer sobre esas personas que te hicieron tanto daño y que si tú fuiste capaz de ser el mago y que fuiste capaz de brillar como siempre, el futuro te pinta de maravilla. El futuro te pinta de maravilla. Si sigues esta misma línea, si te diste cuenta que en ese tiempo tú fuiste el mago perfecto para cambiar tus emociones y darte cuenta que al final de cuentas, pues yo me pongo en otro nivel de estas personas. Si tú pudiste hacerlo y tomaste tu lugar que te correspondía, entonces vuelve a hacer lo mismo para que el sol salga de nuevo. Las personas que están en ese empleo complicado, les digo de una vez que van a subir de nivel. No en un plano de conciencia, no en un plano mental, como lo hicieron en ese entonces, sino van a subir de nivel en el plano material. O sea, van a subir de nivel en donde están. Entonces, prepárense para poder responder a ese nivel que les están pidiendo. Y las personas que no tienen empleo, les aviso de una vez de que el empleo que les viene es un gran empleo donde van a poder sacar mucho dinero y es muy estable. ¿Sí? Van a estar por lo menos 3 a 4 años allí, dependiendo si ustedes aplican lo que ya saben. La vida misma nos enfoca en situaciones oscuras porque, vaya, somos luz, querido Capricornio. Y tú brillas tanto que, pues, hay gente que no le gusta ese brillo, pues, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, es demasiado complicado tapar el brillo, ¿no? Así que tú sigue brillando, tú sigue brillando. Lo que puedes hacer, querido Capricornio, es de que consíguete una rajita de canela, una varita de canela, y en esa varita de canela, con una agujita, con una aguja, vas a escribir, ¿sí? Algunas afirmaciones positivas para ti. Por ejemplo, tengo el mejor equipo de trabajo o tengo armonía en mi equipo de trabajo. Tengo los jefes, en mi empleo los jefes están muy contentos conmigo. Cosas así que puedas tú sentir
al momento de escribirlo. Y luego lo quemas. Lo quemas al universo, le pides que cuando se consuma se manifieste. Sí. Eso es muy bueno. De igual forma, si tú no consigues estas varitas de canela, pero consigues canela en polvo, escribes en un papel, tus afirmaciones. Puedes hacerlo sin nombre o con nombre. Hay personas de que lo hacen así sin nombre. Yo estoy teniendo el mejor empleo de mi vida, por ejemplo. Tengo el mejor equipo de trabajo. Yo tengo un equipo de trabajo trabajador. Yo tengo un equipo de trabajo sincero, alegre, feliz. Yo tengo un equipo de trabajo armonioso. Cosas así. Yo tengo mi relación con mi empleador, con mi jefe, es una relación económicamente estable, es una relación en donde él valora lo que hago. Y si quieres, yo, Alex, por ejemplo, poniendo un ejemplo, dando mi nombre, yo, Alex, y colocas lo demás, ¿no? Yo, Alex, tengo el mejor equipo de trabajo. Yo, Alex, tengo un equipo de trabajo armonioso. Cosas así. Luego vas a poner en ese papel un poquito de agua de canela. Disuelves un poquito esa canela en agua, esa canela en polvo en agua, y la colocas. La colocas como si fuera un resaltador o como que fuera un marcador sobre las palabras, sobre cada una de esas palabras de poder con tu dedo. Mojas un poquito tu dedo y vas mojando el papel. Luego quemas ese papel y de igual forma las cenizas de la canela y la ceniza o las cenizas del papel, dependiendo de cuál de los dos, de las dos conexiones de luz que quieras hacer, pues lo que haces con esas cenizas es sembrarlas. Hacer como que fuera una semilla y las siembras en una macetita. ¿Sí? Si no tienes un lugar para poderlo sembrar, puedes dejar esas cenizas en tu ventana. Yo muchas veces lo hice porque no tenía. Hay muchas ciudades en donde pues todo es de plástico, ¿no? Hasta las plantas. Entonces lo que hacía era que en el apartamento, en el lugar más alto, lo que hacía era que en el platito, tenía un platito y lo colocaba cerca del balcón. Entonces en el balcón yo dejaba que eso fluyera con el viento, ¿no? Bien. Vamos a ver, querido Capricornio, cuál es ese mensaje que te piden los Reyes Magos que recibas ahora en tus creencias. Vamos a ver si es necesario hacer algún cambio en tus creencias y en tus propósitos para poder fluir de la mejor manera. Si te das cuenta, hay muchas cartas al revés, entonces. Sí, me están pidiendo, y es muy chistoso, ¿no? Todas las cartas al revés y solo estas dos, las dos orillas. Las dos orillas están puestas al derecho. Bien. Lo que me presentan para ti, querido Capricornio, en este momento es una velita de color rosado. Y es por algo, ¿no? Ha habido un momento en el que el amor no se ha podido concretar. Y te piden que creas de nuevo en ese amor divino. Existe para ti esa persona, existe esa persona para ti y está para ti, pero
tú has decidido cerrarte y en ese cerrarte, pues no ha sucedido nada en el amor. Entonces es necesario que vuelvas de nuevo a sentir esa armonía de amor divino. Y al estar ese cambio, al cortar por completo esa energía que pues no te ayudaba en nada. O sea, si tú cortas por completo esa energía negativa de decir, que como aquella canción, ¿no? No, yo no nací para amar, ¿no? Si cortas eso negativo, vas a poder encontrarte en el camino personas que en lugar de llevarte por los mismos lugares a donde tú fuiste, te traerán ese cambio verdadero que necesitas vivir en el amor. Y por eso es necesario que te conectes con el amor divino. Si no tienes tú, sí, si no tienes tú una conexión divina de amor, pues no se manifiesta nada en el amor positivo para ti. Recuerda que Dios te ama. La divinidad te ha dado tanto. Si te das cuenta, el dinero siempre ha estado contigo. De una u otra manera, ha sido saliendo en lo económico. En la salud ha sido saliendo también. Han sucedido cosas negativas. Sí, han sucedido cosas negativas, pero es parte de la vida. El amor es parte de la vida. Vuelven de nuevo a colocarme la imagen, una imagen ahora, pero en esta ocasión una imagen de una rosa. Y una rosa que se encuentra con, es una rosa blanca que se encuentra con una rosa de color rosado. Y es muy agradable decirte que es una rosa que no tiene espinas. Y cuando me aparece a mí una rosa sin espinas en estas videncias hermosas, es porque llega a ti la persona correcta. Llega a ti la persona correcta. Claro, hay que cambiar la perspectiva. Hay que cambiar la perspectiva, querido Capricornio. Ábrete al amor divino. Ábrete a ese amor verdadero. Y llegará a ti. Llegará a ti. El amor material. Porque si nos abrimos al amor divino, Dios nos pone en el camino a esa persona. Tú lo querías. Tú querías en un momento dado encontrarte con esa persona adecuada para ti. Pero, no sé. La divinidad te dice ahora, no pongas esas ideas en tu cabecita. Cambia esa forma de ver. Los tres reyes magos, este es el regalo que quieren darte, esas dos rosas. ¿Por qué? Porque si tú amas de verdad tu divinidad, si tú honras a tu divinidad y estás bien con esa divinidad tuya y sientes ese amor divino, se manifiesta en ti. Bien, ahora veamos qué es lo que te dicen en y lo emocional. Sí, vuelve lo mismo. Vuelve lo mismo. Te sale pareja.
Habías tenido una relación algo rara en el trabajo. Y por eso mismo no, pues tú pensaste que así eran las relaciones, ¿no? Y eso te hizo cambiar tu perspectiva. Por eso es de que tú ya no veías las relaciones como algo viable. Pero vuelve lo mismo, vuelve lo mismo. Quita esos pensamientos negativos. Quítalos. O sea, ese es el gran cambio que te están pidiendo. Ya no pienses que tú tienes que ir solo por la vida. La divinidad te dijo ya, descubre mi amor, descubre el amor divino y te quiere ver alegre, te quiere ver feliz, te quiere ver domando esos demonios. Y entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah, viene una pareja muy buena. Viene, viene por justicia divina algo muy bueno. Viene algo muy, muy bueno. Pero por favor, no vayas a caer de nuevo en lo mismo. No caigas en lo mismo porque te traerá desdicha, te traerá enojos con esa persona. Y no es justo porque esa persona es buena. Esa persona te trae el mejor de los cambios para ti. El mejor de los cambios. Te trae el mejor de los cambios. Entonces, por favor, olvida todo eso. Olvida todo eso. Y haz que fluya lo bueno en ti. Haz que el amor divino, vuelvo a repetir, fluya en ti. Ah, ya es muy noche, mira, ya se apagó la velita. Pero tenemos dos aquí. Bien, Capricornio. Tal vez por eso, ¿no? Tal vez por ello. Vamos a pedir ahora, ¿no? Vamos a pedir que esa luz que tú eres brille tan grande. Y te darás cuenta que la luz material no sirve de nada porque tú eres luz. Tú eres una gran luz. Esa velita rosada, por favor, préndela. Préndela. No se te vaya a olvidar prender esa velita. Y cuando la prendas, por favor, conéctate con ese amor divino. Conéctate con él. Bien, vamos a preguntarle a los Reyes Magos cuál es ese mensaje para ti por medio de los. Por medio de estas semillas, por medio del oráculo de las semillas, vamos a preguntarle, sí, queridos Capricornio, me sale una pareja estable, me sale una pareja muy buena. Para aquellas personas que están en pareja, por favor, para aquellas personas capricornianas que están en pareja, me sale que sí, tú, Capricornio, te das cuenta de que la vida en pareja es algo tan bonito. Esa pareja sigue porque es una buena pareja. Entonces, hay situaciones en la vida que hay que ir acomodando, ¿sí? Hay que ir acomodando muchas cosas. También, vaya, todos tenemos nuestros ángeles y nuestros demonios. Y sí, hay que ir acomodando algunas cositas. Pero en ese acomodar hay un resurgir hacia el bien. Y ese resurgir hacia el bien hace que las personas se den cuenta de la luz que tienen. Y si tú, Capricornio, te abres al amor divino, puedes encontrarte con esa persona de luz y de amor que te espera. Así que, por favor, no dudes en que esa vida
en común se puede realizar. Bien, querido Capricornio, cerramos entonces esta comunicación. Te agradezco por ver este video hasta el final. Te agradezco por el like. Te agradezco por estar hasta el final de las velas. Querido Capricornio, te deseo lo mejor. Gracias por ver este video.